Y hablando de las cosas que pasan con Cuba y con gente que se quieren hacer los cabrones, tú sabes que Catapult puso un anuncio en redes, un anuncio de de toda la pacotilla que vende y de toda la venta y el negocio, el negocio que tiene con la dictadura o en la isla comunista. Y fíjate lo curioso, para lucir inclusivo, para lucir un poquito de allí y un poquito de acá, utilizaron a Celia Cruz. Las plataformas reventaron. Cubanet, Cubanos por el Mundo, Cuba en Miami, varios periódicos y plataformas digitales denunciaron que esto era una burla para la imagen de Celia Cruz. Por suerte, ya retiraron la promoción gracias a que el albacea de Celia Cruz, el señor Homer Pardiño, publicó este statement público. Manuel, así se hacen las cosas sin cagarse en los pantalones, hijo. Mira, dice Homer, el patrimonio de Celia Cruz nunca ha sido autorizado ni autorizará el uso, nunca ha autorizado ni autorizará el uso de la imagen de Celia Cruz para un anuncio relacionado con la compañía Catapult y o sus afiliados para promover productos comerciales hacia Cuba. Nunca Celia Cruz hubiese estado de acuerdo en participar de ninguna actividad que promueva relaciones comerciales con la dictadura cubana. Tal acción es castigable bajo el título 17 del Código Penal de los Estados Unidos y como tal debe acatarse. Un minuto después, el que se cagó fue Cancio y quitó el anuncio. Así se hace. Es así. Esta es la manera en la que los vamos a derrotar. Uno tras otro va a ir cayendo. Uno tras otro que se quiera hacer el cabrón, sea negociante, sea artista, sea promotor, sea representante, todos van a ir cayendo uno a uno. Créanme. Créanme que la OFAC tiene muchísimos nombres. Créanme, señores. Y en este punto en el que estamos, en este momento en el que estamos, no vamos a regalar nuestras herramientas, nuestras armas. No vamos a permitir que los que se quieren burlar del sistema utilicen el propio sistema contra nosotros. No, no, no. Nosotros vamos a ganar esto con la legalidad. Y con hacer cumplir las restricciones que ninguno de ellos, que se hacen los bárbaros, que se rascan los huevos en público, ninguno de ellos ha conseguido quitar ni una sola de las restricciones. Así que vamos para adelante. Por eso tú los ves gritando: ¡Ah! ¡Levanten el embargo! ¡Mejor sin bloqueo! ¡Ayúdenos, ayúdenos! Por